Buenas y bienvenidos al canal de Decatacroker. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Atención, porque acabamos de ver las 4 nuevas skins que estarán disponibles, seguramente, si todo va bien, en este parche 7.5 dentro del servidor PvE y tienen referencia a la temática Omega Squad. Como veis en ese vídeo, vemos a Veigar quitando la cárcel, tenemos también a Tristana, ese Splasher a la derecha de Fit Omega Squad, que también veremos dentro del vídeo, y además vienen acompañados de Chroma Packs, incluido también Teemo, que ya sabéis que cuenta con, es la primera en tener este tipo de skins. Según comentan, serían unos 1350 Riot Points. Como veis, tenemos a Twitch ahí, ahora vamos a ver todos los Splasher que están disponibles, ya que han aparecido algunos jugadores en diferentes encuestas dentro de League of Legends, algo muy raro e inusual, y además ya podemos ver esos Splasher, que eso sí que es extraño. Como os digo, unas skins que pintan muy bien, los Splasher son brutales, como veis este de Fizz me encanta, la verdad, y ahora vamos ir repasando, pues a raíz de este vídeo también, las diferentes cosas que podamos ir viendo. Veigar, la verdad es que me llama mucho la atención. Fijaos, Twitch, ahí como se camufla y bueno, lanza las diferentes habilidades. El tiburón de Fizz me parece brutal, fijaos, ahí aparece. En breve, ahí está. Impresionante, la verdad. Bueno, Veigar ya lo hemos visto, así que vamos a ir repasando diferentes Splasher. Como vemos, este es del de Fizz, por supuesto, que tiene una calidad brutal. Pero es que el siguiente de Twitch, pues lo mismo. Fijaos que aparece un Teemo también ahí al fondo, arriba a la derecha. Ya sabéis que los Splasher están llenos de detalles, casi todos, bueno, la mayoría. Y este no iba a ser menos, ¿no? Fijaos el cuchillo que lo estaba sujetando con la cola. Y además también dentro in-game parece ser que es así, con ese cuchillo en la cola. O sea, llama la atención bastante. Es muy raro la hora que es y que se hayan filtrado, hayan enviado estas skins. Pero bueno, oye, gracias también porque así tenemos información antes de tiempo. Vamos a ver el siguiente Splasher, y es este de Tristana, que no es quizás el que más me gusta, pero no está nada mal, ya sabéis, pues estilo típico de Riot. Lo que pasa que los otros anteriores me han gustado bastante más, y es lo que hay. Vamos a ver el siguiente, que sería el de Veigar, que sí, me mola. Fijaos, también vemos un Teemo, lo que parece ser un Teemo, ¿no? Más o menos. Y arriba Corki, podría ser, ¿no? Por esos aviones que quizás, oye, podemos tener una próxima skin de Corki con este estilo. Yo creo que esta temática va a seguir adelante, seguramente, sobre todo con Jordels. No sé cómo irá, si lo aplicarán también a otros campeones que no sean Jordels. Pero bueno, la verdad es que llama bastante la atención. Recordad que hoy en el parche del PvE vamos a tener a Urgot junto con, bueno, todos los cambios en sus habilidades, la nueva apariencia, el rework completo básicamente, y lo que parece ser estas skins. No creo que tengamos más skins que estas, ya son 4, por lo que me da que va a quedar así. Así que chicos, estad atentos. Es posible que no me dé tiempo a todo esta noche. Espero que sí, puesto que yo mañana tengo un viaje prontísimo, muy pronto, para grabar unas cosas, por lo que, bueno, voy a tratar de hacer lo posible, pero vamos, que a lo largo de mañana, incluido el miércoles, vais a tener toda la información en el canal y todos los detalles de las skins, no os preocupéis. Así que nada, chicos, os dejo ya por aquí. Ya hemos visto varias veces el vídeo, ya hemos visto los Splasher, yo me quedo por ahora con este, con el de Fizz. Así que decidme qué os parecen estas skins. El precio es orientativo, puede que mañana cambie, puede que sean 975, pero a mí me da que van a quedar en 1350 porque tienen bastantes efectos, etcétera, etcétera. Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis, seguidme en Twitter, en Instagram, Facebook también, tenéis la página disponible. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.